Hola gente, bienvenidos a De Todo un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo. Cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Orgullo ecuatoriano. Así levantó la Bundesliga Piero Hincapié, campeón invicto en Alemania. El día de hoy finalmente le entregaron la Bundesliga al campeón, si bien es cierto ya hace algunas fechas. Era un hecho de que el Bayer Leverkusen era el nuevo campeón de Alemania. Sin embargo, todavía no le podían entregar la copa hasta que acabe el último partido de temporada, y el día de hoy ha llegado, se acabó la temporada, y se viene la entrega del trofeo, campeón invicto, el único en la historia de Alemania en conseguirlo. La campaña de este Bayer Leverkusen es simplemente histórica y quedará en los registros de este bello deporte por años. Nadie le pudo ganar en la Bundesliga, y son los campeones acabando con la hegemonía del Bayern Múnich ni más ni menos. Con la victoria del día de hoy, mantuvieron el invicto y cerraron con broche de oro. Y en este equipo tan histórico se encuentra el ecuatoriano Piero Hincapié, quien fue figura clave del equipo y titular absoluto en defensa. Tremendo papel que hizo el ecuatoriano y ahora levanta la copa. Un orgullo total para nuestro país, ya que es el primer ecuatoriano en ser campeón de Bundesliga, y pueden venirse más logros. Ya que están en la final de la Europa League y en la final de la Copa Alemania, podrían tener un triplete. Pero en primer lugar consiguieron la Bundesliga, uno de los logros más importantes de la temporada del equipo. Ganaron una de las mejores ligas del mundo de la mano de su entrenador Xavi Alonso. Y se lo vio muy contento al ecuatoriano Piero Hincapié levantando la copa y llenando de orgullo a todo el país. Qué linda es la Bundesliga, y qué lindo que es que un ecuatoriano la levante. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que el Bayer Leverkusen, después de ganar la Bundesliga, logrará conseguir el triplete? ¿Crees que Piero Hincapié deberá continuar en este equipo de las aspirinas o debe buscar un reto de más calidad? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 29.000 suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.